Incluso todos los amigos de la Sociedad Nacional de Pesquería. Muchas gracias por haber llegado a la ciudad de Huánuco. La verdad, Huánuco nos recibe con un sol esplendoroso. Esperemos que su estadía sea buena por acá y nos han traído un gran producto. Están trayendo pescado, el pescado bonito. El bonito, que es una especie, ¿no?, muy nutritiva, es una especie de consumo masivo en la costa. El bonito es un consumo popular, de consumo masivo. Aquí en Huánuco todavía no tenemos la costumbre de comer pescado, es la verdad. Solamente comemos en ceviche, comemos en fritura, pero debemos aprender a prepararlo de las diversas maneras, en tallarín, en arroz chaufa, ¿no?, puga picante, que es muy tradicional acá en Huánuco. Incluso hasta se puede preparar sopa de pescado. Esperemos que nuestros conciudadanos de Amarilis, gente que come pescado, porque sé, conozco de que aquí en Huánuco, incluso el gobierno también ha implantado una política desde hace muchos años de que la gente coma pescado, pues esperemos que en esta oportunidad las toneladas de pescado congelado que han traído puedan ser vendidas y puedan ser consumidas por todos ustedes. Sobre todo, está en un precio muy popular. Yo agradezco la presencia de acá nuestros amigos de la Sociedad Nacional de Pesquería, de la Pesquera Diamante, que siempre apoyan a Huánuco con un producto de calidad y a bajo costo. Sean bienvenidos y les agradecemos su visita. Muchas gracias. Creo que esta es una feria muy importante, es un hito para Huánuco, es una ventana de oportunidad que va a servir para que en nuestra comunidad podamos aumentar el consumo de pescado. Desde la Pesquera Diamante, representando a toda la gerencia, les queremos agradecer, especialmente a las madres de familia, por preocuparse por el bienestar y la salud de sus niños, ¿no? Sabemos que es muy importante el consumo de pescado para la nutrición y el futuro y el desarrollo cognitivo y físico de ellos. Por eso es que desde Pesquera Diamante hemos empezado el proyecto, bueno, hace ya 4 años, de tambos pesqueros, y justamente van a poder encontrar a las señoras que están repartiendo, las promotoras de los tambos pesqueros, con esta intención, ¿no?, de mejorar la calidad y la salud de los niños por una temporada o por un periodo constante. Entonces, a nuestros tambos pesqueros nos pueden ubicar todos los días de la semana, y esta misma presentación de bonito la pueden encontrar también ahí. Entonces, les quiero agradecer mucho a todos y demos continuidad a esta feria tan exitosa y continuemos comiendo pescado, que creo que va a ser muy fructífero para nuestra comunidad de Huánuco. Muchas gracias. El día de hoy la Sociedad Nacional de Pesquería ha venido aquí a Huánuco a poder inaugurar esta campaña de pescado santo. Es una campaña que estamos inaugurando aquí en Huánuco de la mano con los tambos pesqueros, que ya viene trabajando hace varios años en la zona. Y lo que buscamos con esta campaña es poder traer pescado a precio cómodo, al alcance del bolsillo de las familias, y sobre todo que sea nutritivo. Es por eso que el día de hoy hemos traído bonito, de la mano con Diamante. El bonito es un pescado azul, para todas las personas que tal vez no lo sabían, que también es de la familia de la caballa, el bonito, el jurel, que son pescados que tienen omega 3, DHA, ayudan al desarrollo del cerebro de los niños. Es por eso que justo hemos tenido un espacio para niños el día de hoy. También es bueno para prevenir muchísimas enfermedades, y por eso queremos promocionar de que empiecen a comer pescado de 2 a 3 veces a la semana. Y el día de hoy vamos a traer también la cocina en vivo, de la cual van a poder participar. Y también agradecer a la Direpro de Huánuco, que nos ha acompañado el día de hoy, y a la Municipalidad de Amarilis, en la cual estamos realizando el evento. Y por favor, invitarlos a que después de que puedan pasar tal vez a comprar el bonito, puedan pasar a esta zona para poder degustar también de diferentes platos que hemos preparado el día de hoy. Y nada, estamos aquí para poder servirlos. Esperamos en próximas oportunidades también poder participar. Y la Sociedad Nacional de Pesquería está comprometida con poder traer pescado a la sierra y a diferentes zonas del país de manera continua, con una cadena de frío adecuada, como la tenemos el día de hoy. Y cualquier otra información que quieran saber de la sociedad, pueden entrar a www.snp.org.pe, o también nos pueden buscar en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, y también tenemos muchísimas recetas que pueden ver ahí. Así que están más que invitados. Muchísimas gracias por venir el día de hoy.